Encontramos con el calorcito acá, con la voz disponiquita ahí. Eso es de fiesta, no tiene nada que ver, esto, el calor no hace. No, esto es de gritar los goles. De verdad, te lo juro, este fin de no salí. Este fin de no salí. Este de 365 días. Que avisas de que me cargue porque se me va a escapar. Me muero. Un caballo. ¿Sabes que no soy dato? Para la gente que no le va a gustar, estando yo en un programa deportivo, pero no sigo a la selección argentina. Ok, bueno, son gustos. ¿Has visto el partido? No vi el partido. Ok, no comment. No comment. De hecho, salí y no había gente y yo estaba como... ¿Ningún partido, viste? Ninguno. No voy a mirar ninguno porque venimos muy bien. Que no me entere... No, quédate tranquila, que no va a pasar porque no me interesa, así que despreocúpate. Bueno, no pierdo tiempo en lo que no me gusta. A mí tampoco el fútbol me recontra copa, pero el mundial lo miro. Lo grito, puteo, me pongo nerviosa, sí, todas las cábalas había así por haber. Te pones nerviosa también. Sí, rey, me saco. Menos mal que lo miro sola porque si no me termino boxeando con alguien. No, es un montón. Me asomo al balcón, vengo, entro, salgo, el perro, pobre mi vida. Creo que soy el 1% de la población que no mira el partido de fútbol. Está bien. Incluso terminé de trabajar el sábado y salí en el medio del horario del partido y te juro, parecía, ¿viste la película La Leyenda? Mira. Que no había nadie para... Faltaba el coso que gire. Y yo, ¿viste? Contra los zombies. Buscando. Y alienígenas. Con un hacha. Nadie. Nadie. ¿Vamos a cazar? Vamos. No había nadie. Ay, no, amiga, sí, se para el país. Qué sí. Placer. Pero sí, bueno, sí, sí. Son cosas que pasan. Lo quería comentar. ¿Está bien? Sé que a raíz de esto me van a tirar fuertes bombazos. No importa, pero me la recontra. ¿Qué pasaba? Pero ¿sabes qué? Me la recontra aguanto, ¿eh? Me la recontra aguanto. Vengan de a uno. Claro, después están los que se van del país porque Argentina es una mierda, qué sé yo, y los ves allá, dale campeón, volve acá a decir el campeón acá. Es verdad. Argentina está acá. Así arrancamos, agarran. Dale que te gasto. No, pero tengo razón. ¿Cuánto pensás? No. ¿No tenés posibilidad? No. Estás con mucho tajo últimamente, ¿eh? Está tazando ahí la tierrita. La vez pasada el vestidito, que se le abría hasta acá, hoy la pollerita. ¿Qué hace, señor? No, ¿qué hace? Ojo con el tajito, ¿eh? Ese tajito... Voy a ir así. Es para la ventilación. Ahí va. Claro. Tajo para la ventilación. Y te digo, hoy me puse zapatillas, no tenía ganas de ponerme tacos y dije, hoy me clavo las zapas. Está perfecto. Tipo un elegante sport. Hoy se utiliza incluso hasta, sí, traje y zapatillas. Me encanta. Así que encanta. Voy a estar en esa onda. Con unas Jordan, me encanta. Unas buenas zapatillas. Claro, hasta incluso zapatillas deportivas. No sé si tanto daba para venir al programa. Pero con un montón, con muy relajada. No puedo venir a la de Crofi. No, nada, claro, sí. Requieren no. Un lavado importante. Caminan solas. Caminan solas. Las dejas así. Claro, después las andas buscando. Seguro. Bueno, escúchame, Rubia hermosa, tenemos que arrancar con este programa porque se realizó la gran batalla. El mega evento. Qué ese lindo, sí que es la gran batalla. Qué lindo. En este caso no pudimos estar. La gran batalla. Calor. Claro. Hace mal. El acento va en el la, si va. Claro. Bueno, un montón. La gran batalla. Bueno,
No pudimos estar este fin de semana que pasó. Nuestro corazón, nuestras energías estuvieron ahí. Estuvo todo el equipo ahí. Tenemos notas increíbles. Mucho contenido. Sí, como siempre. Como siempre que tenemos notas a color, tenemos con varios de los ganadores. Pero tenemos a Jorge Secchi también, obviamente, que es nuestro ídolo. Nuestro classic. Claro. Es como el Total Black. El classic. Total Secchi. Ya si llegamos a ese punto hay que cerrar el programa y ya nos vamos. Este es el primer y último bloque, directamente. Vamos a la nota, ¿te vamos, parece? Dale. Bueno, nos encontramos aquí nuevamente en un evento por demás importante para las artes marciales. Estamos con Ariel Alaniz, quien acaba de competir en un combate de kickboxing. Fue empate. Bueno, ¿sensaciones, Ariel, de lo que fue la pelea? No, una sensación muy buena, buenísima. Peleé con un amigo que arrancamos juntos a entrenar, así que nos pegamos los dos fuertes. Él, ya sé que él tiene una buena patada, yo sé que tengo un buen mano, así que fue parejo, así que estuvo muy bueno. Bueno, con respecto al evento, ¿qué se puede decir? De vuelta, 100% un éxito como siempre. Como siempre, sí, la gente lamentablemente se puede quedar sentada, sí, pues no alcanza la silla, están todas paradas y bueno, y el calor se siente. El balance en este cierre de año es por demás positivo, nuevamente se vuelven a cumplir las expectativas y es lo que significa la vuelta al ring de Jorge Secchi. Sí, la verdad que 100% recontra, re positivo, todos re contentos ver nuestro maestro arriba del ring haciendo lo que él nos enseña y nosotros seguir aprendiendo desde abajo mirándolo. ¿Cómo ves a la gente lo que es este evento? ¿Se la ve contenta, con adrenalina, toda la familia unida acá? Somos argentinos, con eso te digo todo. Bueno, expectativas para el año que viene en cuanto a lo deportivo, ¿ya se está planificando algo o todavía es muy prematuro? Bien, terminamos diciembre, levantamos las copas y el 2 de enero seguimos entrenando. ¿Algún torneo que se avecine pronto o todavía no hay nada organizado? Todavía no hay nada organizado, pero siempre tenemos que estar preparados. Bueno, ¿el objetivo tuyo personal para el año que viene? Seguir entrenando, enseñarle a mis alumnos lo que estoy aprendiendo día a día y enseñárselo a ellos. Y que ellos suban al ring como lo hago yo. ¿Qué significa la Academia Jorge Secchi para aquel que no sabe? ¿Qué significa desde lo humano, desde lo deportivo? Porque muchos se preguntan, ¿por qué vienen a pegarse arriba de un ring? ¿Cuál es el fin, el objetivo? Siempre digo que es más barato que psicólogo. Acá te descargas, acá compartís momentos lindos con amigos, ¿sí? Formás amistades. Es una familia que venís, le contás tu problema, te dan un consejo. Yo hace poco tuve un problema personal, ¿sí? Un pariente tuvo un accidente en moto. Aprovecho y le mando saludos a Mame, esto para vos, Primo. Y estaban toda la academia arriba mío, dame un apoyo, palabras de aliento, así que nada, cada mensaje que recibía de ellos era un nudo en la garganta, así que bueno, agradezco a la academia por estar presente en ese momento. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Y ahora sí arrancamos hace un montón. Pero sí seguimos. Continuamos. Pensá que si yo antes le pifiaba en esto, le decía, no, corte, vamos de vuelta. Ahora ya no me importa, amiga, nada. Pero para eso estamos, para segundearnos, ¿no? Ya no me importa nada. A mí también nada, me ha segundeado bastante. A veces no te aprovechaste. Esto es un ídolo. ¿Hoy está tu sección de preguntas? No. ¿No la quieres hacer? No la hago más. No la quieres hacer más. No habilité la cajita. Habilita la que viene. La semana que viene. No, hoy voy a hablar de otra cosa. Y eliminás todo el fin de semana. Pero cuando venís acá, sí, el miércoles, ya limpio, hago un reset del teléfono. Ya te quedás tranquila, mandás mensaje y decís, escucha, de tal horario, no me mandes. Sí. No mandes. Lo voy a hacer. Pará, ni que fuese tu pareja. Sos mala. Hace pasar momentos malos. No voy a poner incómoda. No voy a mostrar nada que no, te comprometa, no, pero que lo voy a disfrutar yo. No te creo nada. Nada. No, para él. No confío. No. Escucha, no te estará mandando mensaje mi marido, ¿no? No, tarada, pobre José. ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? ¿Se cae de la risa trae cámara? Igual yo sé compartir, no soy tan mala. No. Pa' vos. Bueno, porque seguimos ahora. Seguimos con la gran batalla, porque José Luis. ¿Qué hicieron?
¿Qué hiciste? Uy, tengo unos días. Ay, bueno, sí, amiga, escucha. Como... Sí, muy arriba. Seguimos en la gran batalla y en esta ocasión lo tenemos al uno, al Total Seki. Y vamos a estar charlando con él. Y Tiaguito también. Y Tiago, ¿qué pasó con Nachín? No me lo desplacen, Nachín, porque no sé, ahora Tiago. Sí, ¿qué onda? Ahí. Y bueno, pero está. Mirá que. Ah, está lesionado. Iba a decir algo, pero. Sí. Ay, tranquila, lo digo después tranquila. De cámara. En el backstage, bueno, lo charlamos. Le mandamos un beso entonces y que se mejore rapidito. Por supuesto. ¿Te parece ir a esta nota? Vamos. Dale. Bueno, el regreso esperado al ring. ¿Cómo estás? Bien, contento. ¿Cómo estuvo la pelea? Bárbaro, el sanjuanino era duro, no se lo viste. Pero bueno, jugué un poco, me divertí, tengo 53 años ya. Sabía que el final iba a ser ese, un knockout. Se comió una frontal muy fuerte. Pero bueno, bien, qué sé yo, por ser. Yo no peleo kickboxing. Y esta vez funcionó, trabajó bien las piernas, me respondieron, así que bien. Acostumbrado a otro tipo de estilo de arte marcial. Yo full contact. Exacto. ¿Se limita un poco el tema de tener que hacer algo completamente distinto? ¿Te limita en cuanto a la funcionalidad, a lo físico? No, tenés que agregar, porque vos podés patear arriba y abajo. Pero tenés que bloquear bien las piernas, porque duelen, ¿viste? Duele. Yo no estoy acostumbrado a recibir patadas a las piernas. Gran convocatoria, como siempre. Como siempre. Hicimos 50 peleas internas y 500 personas hubo. Para hacer acá un interno, somos únicos. Bueno, ¿qué es para vos este hermoso deporte? ¿Qué significa para vos? Mi vida. Me cuesta bajarme, tengo 53 años. Ya no peleo más profesional ni nada, pero hago peleas profesionales fuera de ranking, por nada. Peleo contra este muchacho, tenía 36 años. Yo tengo 53. ¿Cómo fue la pelea desde el minuto inicial? No, el primer round creo que lo pierdo, lo dejé, lo gano por una cuenta que le hice, pero me pegó muchos low y todo. Y después el segundo round creo que fue mío y el tercero lo que es. ¿Cuánto influye el acompañamiento familiar en un regreso después de mucho tiempo? Todo. Estuve un año sin pelear, volvemos ahora. Contento, ¿no? ¿Qué sé yo? La familia es todo. Objetivos en el corto plazo, que casi no falta nada para fin de año y para el año que viene, para aquel que quiere saber qué va a ser de la vida deportiva de Jorge Seki. Mañana me voy al sur. Hago 2.500 kilómetros, me voy a Perito Moreno a tomar exámenes, a dar seminarios. Estuve una semana allá, vuelvo, me voy a Mar del Plata, vuelvo, tomo exámenes acá y ahí termina el año. Termino el 28 de diciembre. ¿Y el año que viene volvés a subir al ring? ¿Se podrá, la gente podrá volver a querer ver al gran Jorge Seki en el ring? No sé si el gran, la gente le gusta que esté yo peleando. Vino mucha gente, ¿viste lo que es? Sí, se ha visto, pero una gran convocatoria acá. Claro, pero yo creo que por ahí hay una peleita más, metemos. ¿De qué meterás pelea? Tengo ganas de seguir con el kickboxing. Yo tengo un problema en la rodilla fuerte, tengo un tumor en la rodilla, pero ya paso todos los límites. Tengo 53 años. Tengo un pinzamiento en la sexta vértebra. Tengo un tumor grave en la rodilla. Y igual quiero experimentar con otras cosas. Yo siempre dije lo mismo, prefiero morir de pie y no vivir de rodilla. O sea que lo mental juega muchísimo, un rol preponderante. Sí. Sí, para mí sí, para mí es todo. Lo mental es todo. Yo lo dejé trabajar, creo que ustedes vieron. Trabajé cuando yo quise. Esa es la idea de cada uno, ¿no? ¿Qué significa para vos ver criaturas tan chiquititas que quieren empezar este deporte por curiosidad o para que haga una actividad deportiva? Para mí es hermoso, porque yo empecé de chico. Mis hijos empezaron de muy chiquitos. Entonces es lindo. Yo tengo el semillero acá, vos lo viste. Pelean chicos de 6 años, 5 años. Así que nada, es eso. Muchas gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Saludo a Hanna al piso, a la Nutri, que siempre le mando saludos. Al Machadito y siempre por estar. Gracias, muchas gracias. Gracias, Jorge.
Bueno, seguimos aquí en el evento de artes marciales. Ganó. Bueno, ¿cómo estuvo la pelea? Estuvo muy buena, muy dura. El que estaba peleando pesaba más que yo. Pero sí, estuvo muy buena, me re divertí. Bueno, el rincón tuyo con muchas indicaciones, dándote voz de aliento como siempre. Como siempre, obvio. Sí, como siempre. Bueno, un cierre de año muy positivo en cuanto a la competencia. La verdad que sí, muy, muy positivo. Bueno, estás en edad escolar. ¿Cómo haces con la escuela y venís a practicar todos los días acá? ¿Cómo se hace? Te digo en serio, ni idea. Porque me reparto el tiempo. Voy a la escuela y después de ahí como algo y trato de hacer la tarea del colegio, así ya después puedo ir a entrenar. Se complica a veces cuando hay que estudiar mucho para los exámenes y el profe, el viejo que te está entrenando todo el tiempo. No, sí, se re complica los exámenes. No, sí, hay veces que falta entrenar por eso, por los exámenes. Pero no, sí, aunque no me guste mucho la verdad, pero sí, primero el colegio y después la clase. Bueno, ¿qué dicen los compañeros que saben que practicás este deporte? ¿Qué te preguntan? ¿Les despierta la curiosidad? ¿Qué te dicen? No, me preguntan reglas del deporte. Bueno, cómo me fue la pelea. Sí, es que en ese tiempo peleé. Y no, después no mucho. Y después alguno que me pregunta cuánto está para venir y todo eso, porque quieren empezar. Y bueno, ya algunos empezaron. ¿Y eso te motiva más a que más compañeros se quieran sumar? Sí, me remotiva. Sí, re. Bueno, ¿objetivo de acá al año que viene? No, lo de siempre, entrenar y pelear. Y si puedo ganar, que esa es la idea. Bueno, el apoyo familiar siempre es fundamental en este tipo de eventos. Obvio, el apoyo familiar es muy importante. Hay algunos que pelean sin apoyo, lamentablemente. Pero en mi caso tengo el apoyo de mi familia. Y no, sí, está muy bueno. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, de nada.